Estamos en vivo. Empezamos en unos momentos. Listo. Empezamos. Muy buenos días a todos, buenos días a todas, las personas que nos acompañan, empresarios, emprendedoras, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mario Díaz, soy director de programas para MIPYMES en la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía y el día de hoy nos va a estar acompañando, bueno, voy a estar con ustedes en la sesión. Me gustaría darles la bienvenida a este taller que organizamos junto con uno de nuestros aliados, que es ADN Sección Amarilla, para dar este tema muy interesante que es marketing digital, influencers y su relevancia para tu negocio. Comentarles que el chat de Facebook va a estar abierto en todo momento para que puedan hacer sus preguntas y ahí se vayan contestando al final de la presentación o, si es posible, durante la transmisión. Pues sin más que agregar, me permito presentarles al doctor José Gabriel Aguilar Barceló. Él es director general en la Unidad de Desarrollo Productivo para que pueda dar unas. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto ver de nuevo empresarias, empresarios, emprendedoras, emprendedores participando en estos talleres y percibir esas ganas de seguir capacitándose. Esto nos motiva muchísimo para seguir generando nuevos eventos y alianzas, porque es un hecho resultado del trabajo en equipo y sin nuestros colaboradores, estas capacitaciones sin duda no serían posibles. El día de hoy vamos a platicar de marketing digital para MIPYMES, el cual es un tema muy importante que resulta de la secuencia de talleres de emprendimiento digital que hemos organizado en estas últimas semanas, aunque no es indispensable haber tomado los anteriores, no se preocupen. En la actualidad nos encontramos con empresas que quieren explorar más este concepto y su potencial, y a nosotros nos interesa que puedan lograr una correcta implementación de estas estrategias y así obtener mejores resultados a través de estos negocios. En este taller, bueno, este taller en particular va a tener como objetivo acercar a la comunidad el mundo digital. Los y las empresarias y emprendedores deben ser conscientes de que el marketing digital va más allá del uso de redes sociales. Deben tener claro que es un sistema que integra herramientas para tener presencia en Internet, para ser encontrados o localizados por sus clientes y, por supuesto, para generar oportunidades de venta de servicios y de productos. La importancia de que las empresas conozcan sobre marketing digital no radica solo en una moda o en una tendencia que se haya dado en los últimos años o que haya nacido de la pandemia. Se debe más bien a los cambios en los consumidores, en la manera en que se informan estos para tomar sus decisiones, en la manera de que tratan la información para tomar estas decisiones y en los nuevos mecanismos de compra, tanto de empresas como de los consumidores que, bueno, actúan en este mercado. También tienen que evolucionar en este manejo de información ustedes como empresarios o empresarias. El mundo está cambiando todo el tiempo y cada vez más rápido. Por eso debemos adaptarnos haciendo uso de todas las herramientas que tengamos disponibles para que sus negocios y emprendimientos prosperen. Según estudios de la Asociación Mexicana de Ventas Online, ahora el 60% de los consumidores prefieren comprar en línea porque encuentran más variedad de productos y reciben sus compras a domicilio. El 50% lo prefiere porque les ahorra tiempo. El 55% lo elige porque evita aglomeraciones en tiendas y porque puede comparar variedad y precios de una manera más rápida.
Esperamos que estas razones sean suficientes para migrar tu negocio al mundo digital y conocer más sobre qué es el marketing digital. Sabemos que el proceso lleva un esfuerzo, incluso podría llegar a ser difícil. Sin embargo, conocer diversas opciones y saber que existen otros medios para vender distintos al tradicional les dará una ventaja y una oportunidad que deben tomar para prosperar y desarrollarse. En la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, estamos comprometidos en seguir capacitándolas, buscando las formas de que puedan aprovechar toda la información disponible, claro, con el apoyo de nuestros aliados, y que puedan implementarla en sus negocios y emprendimientos. Estamos seguros de que así ustedes podrán desarrollar sus propias habilidades para trazar un mejor futuro para sus empresas y para sus familias. Espero que sea una jornada muy provechosa y exitosa. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias por las palabras. Y pues sin más que decir, me gustaría presentarles a Yadira Palmas. Yadira tiene 11 años de experiencia en México y España, especializada en marketing en el sector de servicios y es estratega en materia de marketing digital para la pequeña y mediana empresa. Actualmente se desempeña como gerente de comunicación en la agencia digital ADN. En su trayectoria como conferencista, ha capacitado a más de 10,000 empresarios y emprendedores en materia de marketing digital, participando con instituciones y eventos como Aldea Digital, Social Media Week, eShow, EXMA, México, Asociación Mexicana de Franquicias, Talentland, Expo Publicitas, Nafin y Canacinter. Además, colabora activamente como speaker en CREA, Zoom y muchos foros de emprendimiento. Pues sin más que decir, Yadira, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Economía por esta invitación. Mario, doctor José, muchas gracias por esta sesión, que la verdad espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes, que como bien decía el doctor Gabriel, son momentos importantes para estarnos para reactivar nuestro negocio, para integrarnos de la forma más acertada posible en el mundo del marketing digital. Gracias por mi presentación. Mi nombre es Yadira Palmas, como ya dijeron, y yo represento a la agencia digital ADN. Es una agencia que es la agencia más grande de México y tenemos presencia a nivel nacional. Y eso nos ha ayudado a ver justamente cómo pues muchas empresas, emprendedores, pequeños negocios no están capitalizando todos los esfuerzos que tienen a la mano de marketing digital. Y la intención de esta sesión es que ustedes se lleven justamente esas herramientas de cómo ir construyendo, porque a lo mejor no todo lo vamos a poder hacer mañana, pero sí ir construyendo para que al cierre de este año ustedes puedan tener una mayor presencia digital y que le estén sacando el máximo provecho, que eso es lo que realmente es importante. Y hoy nos vamos a centrar también mucho en una herramienta del marketing digital, que es el tema de los influencers. Seguramente todos ustedes siguen a un influencer, todos ustedes tenemos ahí algunos influencers a los que hemos visto y que además estamos viendo que muchas grandes marcas están subiendo, pero eso no quiere decir que nosotros como pequeños emprendedores o microempresarios no podamos. Claro que sí podemos hacer uso y de esta nueva herramienta de los influencers, de esta rama pequeña del marketing digital que son los influencers. Así que vamos a ello. Les invito a que me dejen sus comentarios. Muy buenos días a todos que están aquí. Maribel, gracias. Carolina, Laura, muy bien, bienvenidos. Terry, muy bien, bienvenida. Les invito a que nos ayuden a compartir este contenido. Todos tenemos un amigo emprendedor, todos tenemos un familiar emprendedor. Díganle ahorita que se conecte porque de verdad se van a llevar cosas bien, bien interesantes. Pues bien, les voy a compartir mi pantalla porque me gusta que vayamos viendo todos, tener ahora sí que un soporte visual, porque esto nos ayuda muchas veces de cosas que a lo mejor no estamos muy habituados, que lo vayamos viendo, eso nos va a hacer como que un poquito más fácil las cosas. Y si creen que hay algo, como yo aquí me emociono en temas de marketing digital, si oyen algunas palabras que no están entendiendo o que a lo mejor ustedes dicen, ay, eso suena muy bonito, pero yo cómo lo bajo a mi negocio, por favor, coméntenme, siéntanse con toda la libertad de escribir, para que yo les pueda ir compartiendo y que hagamos de esta sesión algo que ustedes se lleven con muchas ganas para empezar a implementar a su negocio. Así que vamos a ver primero por qué es importante este tema.
todos sabemos que ya este es nuestro mercado, ¿no? Todos estamos ya en un mundo 100% digital, a pesar de que llevamos más de 10 años, porque la verdad es que hace 10 años que llevamos ya el celular en nuestros bolsillos todo el tiempo y que es parte de nuestra vida diaria. Durante el último año, con esto de la pandemia, la verdad es que en México, bueno, en el mundo en general, se incrementó muchísimo todo esto de la utilización de medios digitales, pero en México específicamente se habla de que crecimos entre 3 y 5 años en torno al tema digital en solo un año. Es decir, en un año crecimos lo que hubiésemos llegado a crecer en el 2023 o 2025, imagínense. Esto quiere decir que hemos acelerado muchísimo este tema digital. Y empecemos por este tipo de sesiones, ¿no? Por ejemplo, que estamos teniendo sesiones en las que ustedes están aprendiendo y que a lo mejor hace 3 o 4 años como que decíamos, no son tan válidas, queríamos hacerlo todo físico, ¿no? E incluso atender a nuestros clientes. Ustedes y algunos de ustedes tienen o hacen negocios con otras empresas, seguramente les pasaba que, ay, voy a ver, tengo que ir a ver a mi cliente, ¿no? Y ahora, durante este año, pues ya se aceptó perfectamente que podías hacerlo a nivel de una computadora, ¿no? Tener una videollamada y cerrar un negocio. En efecto, ya es así. Incluso ahora hasta fiestas puedes hacer online, ¿no? Entonces, ya cada vez más es parte de nosotros y tenemos que entenderlo porque nuestro negocio, sea del tamaño que sea, sea la marca que sea, sea el producto que sea o servicio que vendas, tienes que ya empezar a integrarte a estos temas digitales, porque como bien nos lo comentaba el doctor José Gabriel, no es un tema de moda, no es un tema que va a pasar, es un tema que va a estar permanente y que va a seguir, inclusive va a ir creciendo cada vez más. Es cierto que ahora que volvamos y que a lo mejor ya estemos todos vacunados, pongamos un escenario en el que ya todos estamos vacunados, el mundo entero está vacunado, de todas formas, muchas de las personas que ya probaron estos temas digitales se van a quedar o van a empezar a combinar mucho más el tema digital con el tema offline. Entonces, es importante que ustedes empiecen ya a meterse en el mundo digital de la mejor forma posible, porque el 75% de los mexicanos han modificado sus hábitos de consumo. Esto es un número que nos dice la Asociación Mexicana de Ventas Online, que así ha pasado durante este año. 75% modificó sus hábitos de consumo integrando herramientas digitales. Es decir, hoy para tomar una decisión de lo que voy a comprar, tuve que haber hecho algo en el entorno digital. Y esto es importante que lo tengamos en nuestra mente, pensando en cómo vamos a atender a nuestros clientes, ¿no? Prácticamente hoy vivimos todo el tiempo conectados, ¿no? La gente está siempre conectada, ya sea a través de un teléfono digital, a través de nuestros relojes inteligentes, a través de los asistentes de voz, así como han visto los Siri, Alexa, Google Assistant, este tipo de asistentes de voz. Inclusive durante la pandemia creció la venta en México del 37% de estos dispositivos. Entonces, cada vez más vamos a ir pues involucrando a la tecnología, al mundo digital con nuestras decisiones de compra. Entonces, si tú estás pensando que ese negocio que tienes quieres que permanezca dentro de 1, 2, 3, 5 años, 10 años, quieres hacer que tu proyecto de negocio de ahorita crezca a una empresa en 10 años, tienes que estar mirando hacia acá, tienes que estar buscando evolucionar, porque hoy prácticamente todo el mundo está involucrado en el mundo del marketing digital. Entonces, es importante que nosotros estemos siempre, siempre, siempre pensando hacia allá, hacia cómo construimos a ese negocio que tanto estamos buscando en un entorno digital. Y ahora bien, entremos en todo este tema de marketing digital, pues vienen muchas ramas, muchas, muchas ramas. Viene, por ejemplo, el emailing, que no es otra cosa más que enviar emails a una base de datos que tú vas creando de tus clientes potenciales o de tus clientes actuales. Eso es una herramienta, digamos,
del marketing digital, ¿ok? ¿Qué otras herramientas de marketing digital hay? Pues, por ejemplo, los videos online son una herramienta de tu marketing digital. El tener una base de datos es una herramienta. Entonces, hay muchas ramas que van conjuntando las estrategias de marketing. Y específicamente, el marketing de influencers es otra herramienta más. ¿Qué es esto de los influencers? Bueno, es una estrategia que lo que hace es reunir gente que tiene necesidad de comprar algo con gente que le va a influir para ayudarle a decidir qué es eso que tendría que comprar. ¿Ok? Hay diferentes tipos de influencers, ¿ok? No solamente porque a veces nos quedamos con la idea de que un influencer es el que conoce todo mundo, Juanito Comunica es un influencer, sí es un influencer, pero es uno de los miles de influencers que hay. Hay diferentes tipos y aquí les traigo un detalle de cuáles serían. Hay unos que se conocen como nano-influencers, ¿ok? Que son esos influencers que van a un nicho muy específico. Por ejemplo, a lo mejor un maestro de yoga que tiene muy poquitos, pero que es muy conocido, pero que es el gurú que todo mundo lo quiere seguir en ese nicho muy específico, ¿no? También tenemos los micro-influencers, que son las personas que tienen menos de 10,000 seguidores. No los echen en saco roto. A veces pensamos que no, yo quiero llegar al influencer que tiene 10,000 seguidores, que tiene 1,000,000 de seguidores. Claro, por supuesto que todos querríamos eso, pero no necesariamente esos son los que te van a dar mejores resultados. También estos micro-influencers llegan a tener, tal cual, una influencia mucho más directa con sus seguidores. Porque incluso hay gente que a lo mejor con 1,000, con 500, con 1,000, con 5,000 seguidores podrían funcionarte muy bien a ti, a tu marca, incluso si tú más aún si tú estás trabajando en una comunidad más pequeña, o que si a lo mejor tu producto o servicio solamente lo quieres promover a nivel regional o a nivel local, pues obviamente te puedes echar mano de estos micro influencers que pueden tener hasta 10,000 seguidores, ¿ok? Por ejemplo, una persona, yo que sé, que a lo mejor tiene 3,000 seguidores, 5,000 seguidores, que parecieran muy poquitos, pero es más fácil que esa persona llegue a ser un influenciador de tu marca, porque esa persona es más seguro que conoce a todos sus seguidores, que sí les escribe más, que sí interactúa con ellos, entonces pudiera sentirse mucho más natural, mucho más orgánico, mucho más original, digámoslo así, ¿no? Entonces, esos puedes estarlos mirando para tu marca. Entonces, hay que empezar a entender que no nada más los grandes, ¿no? Hay otros que ya son los famosos macro influencers, que esos sí ya tienen más de 100,000 seguidores y hasta 1,000,000 de seguidores. Que eso ya estamos hablando de incluso gente bastante conocida, ¿no? Y luego vienen las celebridades, que esos ya estamos hablando de, yo qué sé, las Kardashian, ¿no? Algo así, ¿no? Son gente que, bueno, te cobran además los millones de millones por poner un post, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, hay diferentes niveles, entonces tú puedes elegir y puedes enfocarte en solo aquellos que primero pues, pueden llegar al mercado que a ti te interesa y que además, bueno, también esté dentro de tu bolsillo y ya en el camino podrás ir sumando. Pero ¿cómo elegirlo? Bueno, consideren por qué sí elegir un influencer. Bueno, primero porque el 30% de los consumidores dicen estar dispuestos a probar nuevos productos cuando consideran la recomendación de un influencer. Este dato es bien interesante porque de verdad que se dice por ahí que a lo mejor el mercado de los influencers va a terminarse dentro de unos 2-3 años, que porque ya no va a ser negocio. Probablemente, no lo sabemos, pero en este momento sí siguen influenciando a la gente para probar incluso nuevas marcas, algo que ellos nunca habían visto, incluso ni siquiera lo habían visto en una tienda o en un anaquel, o ni siquiera conocían a la marca, y de repente ven que su influencer favorito
lo está utilizando o se lo recomienda, la gente sí está dispuesta a probar esto, este tipo de cosas. Y como les decía, hay muchísimos influencers, no nada más hay uno, no se quieran ir siempre, insisto, con un Juanito Comunica, con un Andy Benavides, con un Nana Zarelli, con un, yo qué sé, Legna, no se vayan nada más con ellos. Hay muchísimos influencers que tú puedes detectar en tu localidad. De hecho, México ocupa la tercera posición de influencers en Latinoamérica. Hay 443 mil personas influenciadores. Entonces, tú puedes llegar a la persona, podrías contratar, si te interesa esta rama del marketing digital, podrías elegir aquellos que pudieran estar más cerca del tipo de cliente que a ti te interesa, ¿ok? Vean más o menos cuántos influencers hay, pues de los mega influencers, sí, nada más hay 179, pero nano influencers, que son los chiquititos, hay 315 mil. Tú podrías irte con alguno de ellos si es que te interesa. Ahora bien, como les decía, no todo es el número, no nada más vamos a elegir un influencer por ser el más grande, el que tiene más gente que lo siga. No, 92 personas dicen que el 92% de los consumidores hoy dicen que confían más en las personas influyentes que en las celebridades. A veces cuando vemos a estas grandes celebridades o artistas o estos que ya tienen, les digo, millones de seguidores, como que a veces dices, ay, no, esto le está recomendando pues porque le pagaron, porque no sé qué. Pero a veces con los nano-influencers, con los más chiquititos o micro-influencers, pues ahí como que lo sientes más natural o como que a veces hasta el consumidor se lo permite, como que dicen, bueno, pues sí, sabemos que de eso tiene que ganar, pero le crees que él sí utilizó esa crema, que él sí se come esas salsas, que él sí se toma esas, se come esas pastillitas o esos dulces, o que él sí se ha probado esa ropa o que esas cosas, ¿no? Y a una celebridad muchas veces ya ni le crees, tú dices, no, ni siquiera lo ha de usar, ni sabe cómo abrirlo. Por ahí hubo en alguna época, no sé si ustedes llegaron a ver, una de las Kardashians que tuvo una polémica porque ni siquiera se veía que ni siquiera se había, ni sabía cómo abrir el producto ni cómo usarlo, pero ella decía que lo usaba. Entonces, si la gente, vean, el 92% de los consumidores dicen que sí le creen más a personas que les puedan influir que no a una celebridad, ¿ok? ¿Qué tendrías que elegir o que considerar para elegir correctamente al influencer que quieras que trabaje con tu marca? Una de ellas, y lo más, de lo más importante, es el objetivo. Es decir, ¿qué esperas lograr al contratar a esta persona? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Y se los digo porque yo a veces he estado en foros como este. Me acuerdo perfecto en Querétaro, un dueño de un restaurante japonés me decía, oye, ¿cómo ves? Se está acercando a mí una chava que es muy conocida aquí en la zona y ella va a diferentes restaurantes y me cobra X cantidad por venir a mi restaurante y postearlo. Era era un ejercicio de un influencer. Pero yo le dije, ok, ¿pero qué objetivo quieres lograr? No, pues ella me dice que va a llegar a mucha gente y que pues la gente va a venir. Está bien, pero lo más ideal es que tú definas más bien el objetivo. Tú le tienes que poner el objetivo a él. De, oye, quiero lograr esto, lo podemos hacer. Y que tú además digas, una vez contratando esto, va a traerme tal resultado. Ya sea que quieres incrementar tu número de seguidores o que quieres incrementar tus ventas del producto específico. O sea, tú tienes que saber perfectamente qué es lo que quieres lograr. No nada más contrates o le digas le pagues a un influencer porque te postee y ya, sin ningún objetivo. No, tú tienes que ponerle la pauta a ese influencer. ¿Qué es lo que quieres que logre? Ahora bien, también le tienes que dejar libertad, ¿eh? Porque también a veces me ha tocado trabajar con algunos influencers y con algunas marcas en donde la marca le quiere decir, haz esto así, di esto así, y le mandan hasta el papelito, ¿no? Digamos, del texto que debe de decir. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque un influencer tiene su forma de hablar, tiene su forma de expresarse, y si tú le dices, hazlo así, 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 se va a ver súper falso. ¿Por qué? Porque él normalmente no es así. Entonces sí le tenemos que dar un objetivo,
pero darle libertad de cómo él va a llegar a ese objetivo, cómo tú vas a llegar al objetivo y él cómo lo va a transmitir para que los dos logren el objetivo. También debes de tener claro el tiempo de respuesta, en cuánto tiempo vas a lograr este objetivo. El tipo de influencer, por supuesto, tienes que elegir si el influencer realmente va dirigido al tipo, la gente que lo sigue es la gente que a ti te compra. Porque a veces, no sé, tú quieres contratar a un influencer que es súper conocido, que todo mundo lo sigue, y lo contratas, y ha pasado con muchas grandes marcas incluso, y lo contratan, pero resulta que la gente que sigue a esa persona no es la persona adecuada que toma la decisión de compra de tu producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tienes que ser muy cuidadoso e insisto, no te vayas nada más por el número ni porque es conocido. No, no, no. Tú fíjate, tienes que ver qué tipo de personas la siguen, qué tipo de interacciones tiene. Cuando hablo de interacciones es qué comentarios le hacen, qué tipo de historias, o si vas a hacer en Instagram de stories o de contenido sube, qué tipo de contenido sube es muy, muy, muy importante. El engagement es muy importante también. ¿Qué quiere decir el engagement? Quiere decir la cantidad de, digamos, el grado que tiene de relacionamiento con sus audiencias. Es decir, un influencer, ¿qué tanto, qué tan cercano, qué tanta relación real tiene con la gente que lo sigue? Porque a lo mejor tú dices, ay, no, yo quiero contratar a ese que tiene 10,000. Sí, tiene 10,000, pero resulta que, uy, de vez en cuando le dan un like y cuando le preguntan algo, él nunca contesta. Entonces, no hay una relación como muy cercana con sus seguidores o de cada post que hace solamente recibe tantos likes y casi nadie le comenta. Entonces, bueno, son muchos factores que tú tienes que tener controlados. ¿Y cómo sacas este famoso engagement? Aquí abajito, ven, ahí les dejo la formulita, que es el número de likes que tiene la persona más el número de comentarios, esas dos cosas, las sumas y las divides entre el número de seguidores que tiene por 100. Obviamente, entre más alto sea el número, mejor quiere decir que más relación tiene con su audiencia. Y si tiene una buena relación con su audiencia, es más probable que cuando él hable de tu marca o de tu negocio o de lo que tú quieras que hable, pues vaya a tener una mejor respuesta, ¿ok? También es importante que veas, como les decía, el tipo de influencer, pero además sus valores que tiene en relación a tu marca. Imagínate que tú eres una empresa de, o un negocio que se dedica a vender productos sustentables o vender, a lo mejor ya ven que ahorita está muy de moda, tienditas que venden todo a granel, ¿no? Porque están cuidando el medio ambiente, el tema del reciclaje y todo esto. Pero resulta que este chavo o la gente que tú, al influencer que tú eliges, no te das cuenta que le encanta andar probando productos nuevos y de los más estrambóticos, y que además pues, contaminan, que él nunca se ha fijado en que si es un aluminio o que si es pues sí, materiales que contaminan mucho o no sé. Este tipo de cosas pues ya no va a ir en el valor de la marca porque tú estás hablando de algo sustentable y resulta que el otro nunca ha pensado en temas de ecología. Entonces, por eso es importante que veas el valor que puede tener con tu marca para que veamos que realmente ahora sí que haga un buen match entre el influencer y tu marca, ¿ok? Y lo más importante es que midas resultados. Una vez que lo contrataste, que veas qué resultados te trae, si realmente te está generando algo positivo para la marca, para que no estés entrando en un bucle en el que solamente gastes y no tengas una buena, un buen resultado, ¿no? Ok, les invito a que por ahí si ven, si hay algo que no les quedó claro, me pueden escribir, por favor. Ok, buenos días, Led. Muy bien, buenos días. Saludos, José, aquí en el Estado de México. Exactamente, Luis por acá nos dice que es bien importante siempre tener la comunicación adecuada con el cliente, con tu cliente, con tu mercado o con tu público objetivo. Por eso es importante que en ese camino pues elijas al influencer adecuado. Otro punto importante que quiero compartirles es que hoy en este momento, después de los periodos de pandemia,
El 69% de los mexicanos, consumidores mexicanos, dicen que prefieren comprarle a negocios locales. Entonces, sí están en este momento susceptibles, a lo mejor un poco por el tema de apoyar. Incluso este dato, he visto que alrededor del mundo se ha disparado, no solamente en México, el que la gente está más abierta a comprarle a los negocios locales. Entonces, tú ahí tienes también una oportunidad para que empieces a hacer todo este tipo de acciones digitales. Y también, pero también vemos este otro dato que es un poco, nos abre un poco la alerta, que 47% de los consumidores mexicanos dicen que le resulta difícil encontrar nuevos negocios locales. ¿Esto qué nos dice? Pues que los negocios locales, y yo lo veo, les comentaba al principio que yo represento a una agencia, que es la agencia digital más grande en México, y que trabajamos pues con desde pequeños oficios, de personas que tienen un oficio como carpintero, como cerrajero, hasta grandes marcas y bancos y todo esto. O sea, pasamos por todo el camino. Y nos damos cuenta que principalmente los negocios locales, o sea, como les digo, la rosticería, la tintorería, la farmacia local, como que sienten que no necesitan entrar al mundo digital, que no necesitan hacer cosas digitales, porque creen que dicen, no, pues yo para qué, si yo tengo, pues todos los de la colonia, mis clientes son los de la colonia y los de la colonia ya me conocen. Pues no es así, porque la gente sí, aunque saben que estás, que eres la rosticería de la colonia, la gente sí quiere encontrarte en el mundo digital, quiere, no sé, se le ocurre algo y dice, ay, quiero contactarlos, quiero escribirles, quiero saber si tienen ahorita, quiero saber si me entregan mañana, quiero hacer un pedido grande, quiero ver cuánto me costaría. O sea, todo este tipo de acciones, pero la gente ya hoy, y todos veamos, todos somos parte de esto, ya no tenemos ganas de ir a perder el tiempo, digámoslo así, de caminar 3 cuadras para ver y para hacer una fila y a ver a qué hora me reciben o a ver si abren o a ver si está abierto, a ver a qué hora cierran, a ver si hay. Ya la gente queremos con un dispositivo celular encontrar al de los jugos de la esquina, encontrar a la tintorería. Entonces, sí es importante que tú ya empieces a integrar acciones digitales. A lo mejor dices, oye, yo no estoy ahorita en un camino de influencers. Ok, está bien, pero sí empezar a forjar este camino del mundo digital. Ok, porque al final esto de los influencers es solo una pequeñita parte de todo lo que podrías estar haciendo en el mundo del marketing en tu negocio. Y vean, este esquema que les presento ahora, este pie que ven, nos habla de la importancia de las diferentes ramas del marketing digital que podemos utilizar en nuestro negocio. Vean, por ejemplo, la parte azul, que es la más grande, azul clarito, eso representa sitio web o tienda en línea. Es lo que más debes de dedicarle tiempo en tu negocio. Después vienen otras herramientas como publicidad en Facebook, publicidad en Google, redes sociales. Las redes sociales son bien importantes, pero son solo una pequeña parte. Nosotros hemos visto cómo muchas empresas empiezan a vender y solamente se quieren quedar en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que es una muy mala práctica. Está bien que tengas redes sociales, por supuesto que debes tenerlas, pero si te quedas solo ahí, no vas a lograr hacer un crecimiento de tu negocio. Inclusive por ahí, no sé si lo vieron hace como un mes y medio, salió un estudio de Profeco, un análisis de Profeco, y decía que comprar en redes sociales es como comprar en el semáforo de la esquina. Y eso es cierto, así es como lo siente el consumidor. Entonces, a veces el consumidor puede encontrarte en redes sociales, le gustó tu producto, se emocionó con tu producto y luego a lo mejor te va a buscar en Google porque siente desconfianza en redes sociales. Y entonces te va a buscar en Google para encontrar tu sitio web o tu tienda en línea y no te encuentra. Entonces ahí se rompe la experiencia y entonces pues tú estás perdiendo posibilidades de venta, ¿no? Entonces, es importante que tú consideres todos estos elementos, ¿ok? Y para saber a dónde tienes que estar o en dónde tienes que trabajar, quiero presentarte este esquema que te dice cuál es el nuevo ecosistema digital que tú tendrías que estar buscando para generar ventas, ¿ok? Pensemos y sitúate en este punto más importante, que es, tú cuando los clientes quieren comprar algo o tienen en su mente que quieren comprar algo nuevo,
o que se les está antojando, inclusive cuando apenas estás en las primeras etapas de, ay, yo qué sé, quiero organizar la fiesta de cumpleaños de mi hijo, o quiero cortarme el cabello, o quiero hacerme un manicure, o necesito comprar unas herramientas para mi bicicleta, o no sé si comprar una nueva o renovar la actual. Lo primero que hacemos es ir a un buscador, que puede ser un buscador como Google, o puede ser un buscador como Amazon, o como Facebook, como Mercado Libre, todo este tipo de buscadores. Normalmente vamos a Google, que por algo es el buscador más grande del mundo, ¿no? Entonces, te vas al buscador y te empiezas a encontrar cosas, ¿no? Buscas ahí, ¿no? Refacciones para bicicleta. Y te encuentras un video donde te dicen qué tipo de refacciones, cómo ponerlo. Y a lo mejor ahí te das cuenta que un influencer habla en un video de que, pues, a veces te conviene más mejor comprar una nueva bicicleta que no arreglarla. Entonces, ahí ya te empieza a cambiar las ideas. O te encuentras un blog y te das cuenta de es más, hasta nuevas rutas para viajar, para andar en bici, o te encuentras una tienda en línea, ya sea con refacciones o con bicicletas, te encuentras un anuncio, un bannercito que a lo mejor tú andabas ahí viendo, yo qué sé, tu video en YouTube y te aparece un banner, o te encuentras un sitio web, o entras a redes sociales. En fin, todo esto puede ir pasando en diferentes momentos en los que tú ya traes en la mente eso que quieres hacer. Y si te das cuenta, todo esto va sumando para crear una decisión de compra en ti, para que tú vayas tomando esa decisión. Entonces, aquí yo te lo digo, ahora voltemos la tortilla desde tú como negocio. Para que tú llegues a influir en ese cliente, es importante que empieces a tener presencia en todos estos puntos, porque todos estos puntos se están sumando para que la gente crea en tu negocio, crea en tu marca, o simplemente le interese comprar tu marca. Entonces, por eso es importante que tú empieces a construir ese ecosistema digital para tu negocio. Insisto, lo que les decía al principio, probablemente hoy no puedes meter todo. ¿Por qué? Por temas de presupuesto. Pero sí es importante que tú vayas pensando en crecer hacia allá, en que vayas sumando de a poquito una cosa y otra cosa y otra cosa. No sé, ponte objetivos de cada mes, tener una presencia nueva en el mundo digital, y eso te va a ayudar a ir construyendo tu ecosistema de una forma más sabia para que al final del año, para que en unos años tú ya vayas teniendo una mayor autoridad digital, que así se llama en el mundo digital. Una autoridad digital quiere decir que ya es una marca que empieza a tener presencia relevante en el mundo digital, ¿ok? Aquí hay una pregunta interesante. Alejandro Méndez. Alejandro nos pregunta, ¿cómo se maneja el tema del contrato con el influencer? Porque así como te pueden dar buenas audiencias, cómo te pueden dañar tu marca o tu producto, porque a veces puede hablar mal, ¿no? Porque a veces hay empresas o hay influencers que se enojan con el negocio y en lugar de apoyarlo, pues empiezan a hablar mal de él, ¿no? Es importante, yo les recomiendo que utilicen plataformas oficiales o formales de contratación de influencers. Por ejemplo, yo les puedo recomendar una que se llama VoxFit, es VoxFeed. VoxFeed. Ellos, por ejemplo, es una plataforma en la que tú entras y si tú quieres contratar a un influencer, ahí entras y puedes ver diferentes tipos de influencer. Tú le pones las características y mandas esa solicitud y ya el influencer, si le interesa, ya te, ahí puedes encontrar muchos, ¿eh? Ya te responde. Y todo es a través de la plataforma y esto se hace más formal. Que no sea nada más como algo de, ah, ya, pues Juanito, y le voy a pagar y ya, porque eso sí puedes correr riesgos. Ahora, lo que decía hace ratito, Alejandro, es importante que tomes en cuenta los 6 puntos que vimos en el slide, hace 2 slides, donde te decía qué debes considerar y sobre todo que ese influencer vaya realmente relacionado con tu marca, con tu negocio, con tu giro de negocio. No sé si han visto ustedes que hay influencers que se especializan en temas de comida, hay influencers que se especializan en temas de gamers, hay otros que son más de moda, otros que son más... Entonces, tú tienes que elegir el que esté adecuado a tu marca y además, pues realmente que él esté también creyendo en tu marca, ¿no? Porque lo que sí no va a ser un influencer, y eso ya sería un muy mal influencer,
es que él no se va a quemar con un negocio o con una marca que no cree, en principio, ¿no? Entonces, sí es importante que tú tengas esa relación con este influencer, que hagas un análisis con él previo, que lleguen a un acuerdo, que conozca el producto, para que entonces, pues bueno, hable bien o mal. Normalmente cuando un influencer habla mal de una marca es una de dos, porque realmente no le está pagando nada, o sea que simplemente pues tuvo una mala experiencia con el producto y pues él va a hablar en sus redes de lo mal que le pasó, la mala experiencia que tuvo con el producto, pero eso pues no está pagado, obviamente. Y hay casos excepcionales en los que los influencers, pues sí, se pasan ahí de listillos, digamos, y que a lo mejor como no recibió el pago, porque no, eso es lo importante, que no hubo un acuerdo oficial, y entonces a lo mejor él dice, no, pues me vas a pagar, voy a inventar una cifra, no sé, 5,000 pesos. Y entonces resulta que dice, sí, 5,000 pesos, pero luego el dueño de la marca ve el post y no le gustó, y dice que así no, y que escribiste mal, no, te voy a pagar nomás 3,000, pues ahí es donde empieza la fricción y luego el influencer, pues para desquitarse, como no le pagaron lo que acordaron, pues hace estos malos comentarios. Pero por eso tú lo vas a evitar si haces una buena, una contratación adecuada y preferentemente por medios oficiales para que pues ambos cumplan en el resultado, ¿no? Ok, por aquí estoy viendo, mientras vamos bien, voy viendo los comentarios. Salvador, saludos en Chihuahua. Muy bien. Ok, Felipe. Perfecto, Felipe. Qué bueno que estás pendiente aquí. Vas a ver ahorita, vamos a ver cómo vamos a llegar en esas buenas prácticas en todos los temas digitales. Exactamente, Paulis. Paulis está diciendo algo bien interesante. Paulis nos dice, oye, a veces pensamos que solamente los jóvenes compran así en el mundo digital. Aquí quiero contarles algo. Fíjense, antes se decía, exacto, que los jóvenes eran los que estaban en el mundo digital. Pero hoy día, hasta decíamos los millennials, ¿se acuerdan? Que hablábamos de los millennials. ¿Sabían ustedes que hoy, 2021, el millennial más grande, o sea, porque acuérdense que los millennials es un rango de edad, el millennial más grande tiene 40 años, o sea, no es un chavito. Y el millennial más joven debe de tener ahorita como 26 años, más o menos, 24, más o menos. O sea, los millennials es un rango muy, muy amplio. Y bueno, si a eso le agregas luego los centennials. Y luego los baby boomers que también ya están entrando, ya han entrado en el mundo digital. Ahora con la pandemia, por ejemplo, se registraron datos en los que la edad, el rango de edad que más creció fueron la gente de tercera edad, que más empezaron como nuevos usuarios en el mundo digital. Y ustedes véanlo, seguramente tienen abuelitos o abuelitas que ya tienen Facebook, ¿sí o no? Gente que ya empezó a comprar el súper en línea y que era gente de más de 55, 60 años, 70 años, que empezaron a utilizar a lo mejor hasta el banco, transacciones bancarias, ¿no? A mí me gusta mucho una marca de un banco que dice que sacó una publicidad, no sé si en su ciudad apareció esta publicidad, pero que decía, si tú tienes Facebook ya eres digital. Y en efecto, es que es cierto, ya todo mundo somos digitales, ya no es una barrera de edad. Y otro punto importante, ya no hay barreras tampoco de nivel socioeconómico. Ustedes dense cuenta, ya la persona a lo mejor que se dedica, voy a decir, a... yo qué sé, es servidor público de barrer calles, por ejemplo, ellos traen un dispositivo celular y con pantalla. Y ya un gran empresario también lo tiene. O sea, ya no tiene nada más que ver ni con edad ni con nivel socioeconómico. Todas las personas estamos influenciadas en el mundo digital. Y recuerden, este esquema que les estoy presentando ahorita, que les digo, este esquema digital que nos empieza a dar idea de hacia dónde vamos a tomar decisiones de compra, muchas veces terminamos haciendo la compra en el punto de venta. Porque a veces construimos, investigamos, vemos, encontramos videitos, nos convencemos y decimos, sí, pero yo no lo quiero comprar en línea, yo quiero ir a tocarlo, quiero ir a sentirlo, quiero ir a probármelo, quiero ir a verlo, pero la construcción o decisión de compra la tomamos en este camino del mundo digital. Entonces, sin duda, tu marca
sí ya tiene que estar haciendo por lo menos sus primeros pasos en el mundo digital. Entonces, ¿cómo es que entra toda esta historia de los influencers en todo el ecosistema digital? Porque no nada más es, oye, yo ya tengo mis redes sociales y entonces voy a contratar a un influencer y le pago 5,000 pesos porque yo espero que me traiga miles de clientes. No, no es así. Tienes que construir otra vez, insisto, perdón que le sea muy repetitiva, en el ecosistema digital que va a trabajar con tu negocio. Y una de ellas es lo primero que tendrías que hacer, y aquí empiezan las anotaciones. Les recomiendo que si se quieren llevar algo, si se quieren llevar algo escrito, también les vamos a dejar por ahí en los comentarios un link en el que ustedes se podrán registrar y les mandamos por mail un resumen, digamos, de las buenas prácticas del e-commerce para que se lleven algo físico, ¿ok? Bueno, físico, digital, pero para que ustedes lo puedan imprimir si quieren. Pero si no, empiecen a tomar nota. Miren, este es el primer punto. Yo les diría, lo primero que tendrían que hacer en el mundo digital si quieren tener una buena presencia es que preparen su propiedad digital. ¿Qué es una propiedad digital? Pues es una página web o una tienda en línea. Se llama propiedad digital porque es tuya, es tu propiedad, es tu página o es tu tienda. No estoy hablando de redes sociales porque las redes sociales no son tuyas. Es de Instagram, es de Facebook, es de TikTok, es de quien sea. Pero la página web, esa sí puede ser tuya. ¿Por qué? Porque ves, tiene el nombre de tu negocio. Es tuya y te lo puedes llevar a donde quieras. Entonces, y tú puedes trabajarle lo que quieras. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es preparar tu propiedad digital, ya sea una página web o una tienda en línea. Y no se trata de cualquier página web o cualquier tienda en línea. Yo te diría que debería tener, por lo menos, date cuenta de, revisa que tengas estos tres puntos. Uno es que tenga un buen tiempo de carga. ¿Qué quiere decir un tiempo de carga? Cuando la gente le da clic, que el tiempo en el que aparece la página no tarde mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque a ustedes les ha pasado, cuando le das clic a algo y se tarda mucho en cargar, ¿qué hacemos? Pues nos vamos, te sales y te regresas y boom, le das clic a otro, ¿no? Entonces, es importante que el tiempo de carga no sea mayor a 5 segundos, ¿ok? Eso es importante. Número 2, si tú ya tienes un sitio web actualmente, revisa que tenga esto. Si no, si apenas lo vas a tener, pues que cuando contrates pidas que tenga por lo menos eso. Que sea un sitio web o una tienda en línea que se vea bien en un dispositivo móvil. Recuerden que hoy la gente, bueno, recuerden, se los cuento, de la mayor parte de los cibernautas que hay en México, cibernautas es todas las personas que se conectan a internet, el 92% se conecta a través de un dispositivo móvil o tiene un dispositivo móvil. Entonces, al tener un dispositivo móvil, todo lo que hagamos como negocio, tenemos que pensar que se vea bien en un dispositivo móvil, en una pantallita chiquita, porque así es como pues la gente lo está viendo. Entonces, a nosotros nos ha tocado ver cuando llegamos con un cliente y le decimos, oye, cliente, le queremos renovar su sitio web, y nos dice, no, yo ya tengo el mío. Y lo vemos y resulta que es de esos sitios web. Les ha pasado que de repente entras a un sitio web y no se ve completo y le tienes que achicar y luego ya se ve la letra chiquitita, ya no la lees, y si le abres ya se perdió el botón y esas cosas. Bueno, eso quiere decir que es un sitio que no está preparado para ser mobile. Y el punto número 3 es que tenga un mínimo deseo. Yo sé que esta palabra es complicadísima y que es un lío entender qué es esto, pero eso os voy a intentar platicar fácil. SEO es como todas las buenas prácticas que hay detrás en la programación de un sitio web que tú no lo ves, pero que hay detrás para que tenga las buenas prácticas necesarias para que sea visto en buscadores como Google. Esto lo hace una persona experta, por supuesto, que sabe de SEO. Hay gente dedicada 8 horas al día para hacer SEO. Nosotros, por ejemplo, en la agencia digital, pues tenemos gente que solo se dedica a hacer SEO de los sitios web. Bueno, es importante que tenga, porque si no, yo le llamo que se queda un sitio web fantasma. ¿Por qué le llamo sitio web fantasma? Porque es un sitio web que nadie ve, que está por ahí, que está perdido entre millones y millones de sitios, cuando no tiene ese buen trabajo de SEO. Por eso no sé si les ha pasado a ustedes que luego ven por ahí donde hay que un sitio web gratis y hazlo tú mismo y no sé qué. Pues miren, yo les digo, por lo menos tengan eso porque es importante que ya sí o sí tu negocio tenga presencia digital. Pero, pues si tú lo haces, ¿cuánto sabes tú de SEO? Pues nada, yo tampoco sé. No sabemos de SEO.
tiene que hacerlo alguien que tenga la experiencia para darle esas buenas prácticas para que Google lo vea. Y eso no es fácil, ¿eh? Empresas como, yo qué sé, como Walmart, como Amazon, como Liverpool, como esas grandes marcas, trabajan y tienen gente 100% dedicada a SEO de forma permanente en sus sitios web porque saben lo importante que es. Yo te digo, bueno, tú, nosotros como empresas pequeñas, pues por lo menos cuando la contrates, que le pongan un buen SEO, contrata a alguien que además le dé un buen SEO y luego ahora sí, ya, que salga, ¿no? Entonces, es importante que tengas esto de tu tienda, que prepares tu sitio web o tu tienda en línea. Ese sería el primer paso. Ahora, ¿qué más tienes que hacer? Sacar su mejor cara. Es importante que cuando tengas un sitio web o una tienda en línea, le pongas muy buen contenido, ¿ok? Contenido, estoy hablando de las fotografías, que tengas muy buena fotografía. Por ejemplo, nosotros, miren, cuando nosotros le hacemos su sitio web a nuestros clientes, le decimos, oye, mándanos tus fotos, mándanos como las descripciones, lo mejor de tu negocio para que nosotros pues lo hagamos y lo transformemos en un sitio web. Y luego nos mandan fotografías de muy mala calidad, fotografías donde está todo oscuro o fotografías donde no se ve lo maravilloso que es tu negocio o lo maravilloso que es tu marca. Yo sí te recomiendo que le metas un poquito de inversión o por lo menos para fotografía o por lo menos que tú tomes fotografías de la mejor calidad posible. En YouTube encuentras muchos tutoriales de cómo sacar fotografía con buena iluminación, con cajas de luz, en fin. ¿Por qué te digo eso? Porque recuerden que tu consumidor, tu usuario, tu cliente potencial, lo único que tiene para ver si eres de calidad es su celular. Entonces necesitamos que ya desde lo que se ve en tu página se vea atractivo. La descripción es imprescindible. En el caso de una e-commerce, de una tienda en línea, la descripción debe ser lo mejor posible. Debe de ser describir muy bien tu producto. Ahora sí que no ahorres palabras. En el mundo digital no se vale ahorrar palabras. Entre más digas, entre más expreses por qué tú eres diferente, qué beneficios tiene tu producto, tamaño, medidas, peso, materiales con los que está hecho, todo suma. Ya en el mundo digital también las opiniones y reseñas son algo que debes de tener sí o sí. Es importantísimo que lo tengas siempre porque la gente se basa mucho en eso para comprar o no un producto. Y el uso de palabras clave. Es importante que utilices palabras clave que van a identificar de forma común a tus productos, ¿ok? También otra cosa que tendrías que hacer es tener una muy buenas prácticas si tú ya tienes tu tienda en línea. ¿Qué es lo que tendrías que hacer si ya tienes una tienda en línea? Recuerden que una tienda en línea no nada más es ya la compré y ya espero que me caigan los clientes. No pasa así. Es importante que ustedes hagan acciones para que esa tienda en línea empiece a crecer. Se los digo porque es igualito que en un punto de venta. Si tú tienes una tienda, pues no es como que ya abrí la tienda y ya me espero y me siento para que lleguen los clientes. Pues no. De entrada, tú pintas tu fachada, le pones un nombre, le pones un teléfono, empiezas a lo mejor hasta una persona allá afuera que diga, oiga, pase, le vea mi producto, tal. O imprimes flyers o haces que la gente lo conozca, ¿no? Es lo mismo que tienes que hacer en el mundo digital. Si tú ya abriste una tienda en línea, entonces tienes que asignar un presupuesto para hacer publicidad, para hacer emails, para hacer promociones, crear contenido. Por ejemplo, nosotros, todos nuestros sitios web y nuestras tiendas en línea, por ejemplo, siempre incluyen blog. ¿Ok? ¿Qué es blog? Blog es como, déjenme decirle, blog es como contenido de una revista, hagan de cuenta como una revista, pero que está dentro de tu sitio. Yo les recomiendo que lo pongan mucho porque eso les ayuda a que Google los vea más, ¿ok? Todos queremos estar en Google, todos queremos estar en la página número uno de Google. Entonces, el blog te ayuda muchísimo. Intégralo dentro de tu sitio web, dentro de tu tienda en línea, te va a ayudar, créanme. Que también promuevas tu sitio web, ya sea en tus redes sociales, con flyers, en tu punto de venta, en exposiciones, mercaditos, publicidad, en todos esos lados. También es importante que si vas a contratar a un influencer o que vas a hacer campañas de publicidad, cuides muy bien que tengas el stock adecuado, que tengas en tu almacén
el producto, porque si no, luego lo que pasa, y ya lo he visto con algunas empresas, ¿eh? O algunas que dicen, no, pues yo lo voy a publicar como si tuviera, y ya la voy a vender, y ya cuando ya vea yo lo que me compraron, pues ya los voy a hacer o los voy a comprar. Y resulta que eso es muy mala práctica, porque imagínate tú que le va bien y vendes mucho, y resulta que después tienes problemas con el proveedor, o que no te entregaron, o que hay escasez de materia prima, o simplemente no tienes el producto y en lo que vas y lo compras y todo, pasan los días y la experiencia de tu comprador va a ser mala, porque te vas a tardar, en lugar de mandarlo luego, te vas a tardar 2 semanas o 1 semana, y esto es una mala experiencia para tu cliente. ¿Y sabes qué va a hacer tu cliente? Nunca más te va a comprar. Y recuerden que ningún negocio en el mundo mundial subsiste con clientes nuevos. Lo mejor es que tengas clientes nuevos cada vez, por supuesto, pero que tus clientes actuales hagas que te compren más y te compren más y te compren más y vuelvan a comprar. Entonces, si tú haces que tu cliente tenga una mala experiencia, difícilmente te va a volver a comprar, ¿ok? Entonces, siempre es importante que tú empieces a hacer todo este tipo de acciones. Como dice Griselda, aquel dicho que todo mundo conoce, renovarse o morir, es el momento. Bueno, ella dice renovarse o morir, exactamente. Es cierto, tenemos que hacerlo y empezar a integrar todo esto del mundo digital. Ahora, si ya vamos a vender en línea, no es nada más vender por vender, ¿ok? Es importante que hagan una estrategia y planeen muy bien si van a entrar al mundo del e-commerce. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es estar comprobadísimo cualquier persona, y luego a veces no lo saben. Yo lo vi, y fíjense, lo vi justamente con una influencer que lanzó su propia marca de vinos, no sé si alguno de ustedes la conoce, lanzó su propia marca de vinos, y ella misma lo dijo después de meses, como 4 meses después, dijo que hizo todo mal y que aprendió muchísimo, pero una de las cosas que dijo es que, por ejemplo, ella no sabía esto, que el envío gratis ayuda a generar más ventas. Entonces, no es lo mismo decir, oye, cuesta 120 más 40, que cuesta 160 y con envío gratis. O sea, son ese tipo de estrategias que tú tienes que entender y pensar para cuando entres al mundo del e-commerce. Otro punto importante es que tengas súper controlado las opciones de pago, que la tienda en línea que contrates sea una tienda en línea que te dé todas las opciones de pago posibles, ¿ok? Porque acuérdense que no toda la gente tiene tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, nuestras tiendas tienen PayPal, PayU. PayU es cuando te pagan por Oxxo, por 7-Eleven, por ejemplo. Entonces, que tú le des todas las opciones a tus clientes, que la logística la tengas controlada. Esta misma influencer que les digo que sacó su marca de vinos, ella misma contó que fue todo un desastre con quien empezó a hacer los envíos, que de hecho se le rompieron casi la mitad de los pedidos. Bueno, una historia ahí de terror. Bueno, pues es importante que ustedes tengan controlado todo esto. Nosotros sabemos lo importante que es y por eso integramos en todas nuestras tiendas en línea, nosotros ya le integramos la mensajería. Entonces tú cuando vendes, ya nada más te mandamos un mail y te decimos, oye, acabas de vender tal producto a tal persona en tal dirección y aquí te va tu guía de envío para que ya le hables a FedEx. Nosotros trabajamos con FedEx. Y ya tú nada más tienes que hablar y empacas tu producto y se va. Es importante que tú coordines muy bien esa parte de la logística. También el tema del emailing es muy importante porque el emailing te ayuda, lo que les decía hace ratito, a generar recompra. Es clave que tú tengas emailing, recompra, para generar la recompra también cupones y que tengas un soporte, que siempre tengas a alguien especializado en la parte de e-commerce para que dé atención a tus clientes. Al final, lo importante es que vayas construyendo en el proceso de compra, ¿ok? ¿Por qué? Porque el proceso de compra, yo sé que a veces como emprendedores nos entra la desesperación y queremos ya que, oye, voy a meterle tantito dinero en esto, voy a invertir en tantita tal cosa de marketing y ya quiero que salgan las ventas. Pero no es así, porque al final van diferentes etapas. Primero la gente te tiene que conocer, luego tiene que confiar en ti, luego tiene que conocer tus productos, luego te compra y luego buscas la recompra. Pero es un funnel, por eso se llama funnel, porque es un conito que entre más gente te conoce, pues más probable es que te compren más personas. Pero eso
Es más, se los pongo tal cual como en el caso de una tienda física. Imagínense que ustedes abrieron un local. En el local, ¿cuánta gente pasa? No toda la gente que pasa por el local entra. Entonces, de la gente que pasa y que se da cuenta que está ahí abierto tu negocio, ¿cuántos entran? Menos de la mitad. De los que entran, ¿cuántos te preguntan algo? Pues la mitad, pongámosle así, ¿no? A lo mejor, digamos, pasan 1,000 personas por la tienda al día. Y de esas, bueno, me exageré, 200 personas al día pasan enfrente de tu tienda. De esas 200 personas, ¿cuántas entran? Entran 50. De esas 50 que entraron, ¿cuántas te preguntaron cosas? Pues te preguntaron 30. De las 30 que te preguntaron, ¿cuántas compraron? Pues a lo mejor te compraron 12. Perfecto. Entonces necesitas 200 personas que pasen por tu local para que 12 te compren. Es lo mismo que tienes que hacer en el mundo digital. ¿Cuánta gente necesitas que llegue a tu tienda en línea para que te compren tantas? Entonces tú tienes que empezar a trabajar para llevar más gente y que entre más gente llegue, más gente te va a comprar, ¿no? Al final, el tema de los influencers, si tú vas a entrar en este de las influencers, tienes que prepararte para llegar a ello. No es como nada más contrato a un influencer y ya. Tienes que preparar tu tienda para que tienes que empezar a hacer tus posteos, tienes que empezar a hacer que la gente conozca tu marca, hacer publicidad probablemente de tu marca, luego los llevas a tu sitio web, a tu tienda en línea y luego contratas un influencer para que este ahora sí que termine de amarrar toda la estrategia que estás haciendo. Porque ya me ha pasado con algunas marcas que he visto, empresas de todos tamaños, que luego contratan un influencer y resulta que no prepararon su tienda. Y entonces luego la tienda se les crashea, es decir, se llena, hay muchísima gente y su tienda no iba a soportar esa cantidad de gente, o no sirve el cupón. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que algún influencer promueve un cupón y luego entras y no es cierto que no se puede cambiar el cupón? Y ya el influencer ya te cobró, él ya hizo su trabajo, el que la regó fuiste tú. Entonces, es importante que hagas un trabajo conjunto y por eso yo les recomiendo que sí se asesoren de gente experta, ¿ok? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más también puedes hacer para también promover tu negocio, para ayudarte en este mundo digital? Pues es hacer publicidad, la publicidad de toda la vida que todos conocemos, es hacer que cuando, pero en el mundo digital es que hoy la gente no le gusta, a nadie de nosotros nos gusta tener anuncios, ¿no? No, ya no nos gusta. ¿Por qué creen que existe, por ejemplo, Spotify gratuito y Spotify pagado? Pues porque en el pagado ya no oyes ningún anuncio, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente prefiere pagar con tal de no estar oyendo anuncios. Ya no buscamos anuncios, ya no queremos encontrar anuncios, que nos estén atormentando con anuncios. Lo que quiere la gente es que cuando ella te busque, que te encuentre a ti. Y esa es una forma de hacer publicidad, que si yo estoy buscando papelería, pues que la papelería que me aparezca seas tú, ¿no? Eso es lo que queremos. O si yo estoy buscando salsa macha, pues que la salsa macha que me aparezca sea la tuya, no la de tu competencia. ¿Y eso cómo lo logras? Pues con publicidad pagada. Hay dos tipos de publicidad, las más conocidas. Hay muchísimas, 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 pero voy a hablar de las dos más grandes, que son las que pues, todos conocemos y son las que de verdad en el mundo digital son las que se llevan la mayor cantidad de la inversión publicitaria, que es Google Ads es publicidad en Google. Okay. Hay dos formas de estar en Google, una que es gratis cuando estás hasta abajo y las que están hasta arriba es que pagaron para estar arriba. ¿Para qué pagaron? Pagaron para que cuando tú escribieras esas palabras, ellos aparecieran arriba. Esa es una de las formas de publicidad con Google. Y la otra es publicidad con Facebook, que hay una parte también en Facebook que es gratis, que es cuando tú pones tu página web, tu página de Facebook de negocio y tú pones tus posts. Pero resulta, no sé si se han dado cuenta, que tú por más que posteas, pues tienes 2 o 3 vistas o 3 likes. ¿Por qué? Porque así está hecho Facebook, ¿no? Para que si a ti te siguen, tiene un alcance orgánico, es decir, un alcance hace que te vean de forma gratuita solamente el 1 o 2% de la gente que te sigue. Por ejemplo, si en tu página web, en tu página de Facebook, tú te siguen 1,000 personas,
cuando tú publicas algo gratis, o sea, gratuitamente, que tú subes un post en tu página de Facebook, solamente si tú tienes 1,000 seguidores, solamente se lo muestra a 10 o a 20. Si tienes 100, se lo muestra a 1 o a 2. ¿Okay? Se lo muestra al 1 y 2, o entre el 1 y 2% de gente. Entonces no llegas a nadie, casi nadie te ve. No sé si te has dado cuenta que tú dices, ay, ¿por qué si me siguen 1,000 personas? Pues nomás tengo 2 likes. Pues porque nomás se lo enseñó a 10 o a 20. La forma que has de hacerlo, la forma y por algo es Facebook, pues te dice, ah, ¿quieres llegar a más gente? ¿Quieres que te conozcan? Pues entonces tienes que invertirle. Y esa es la publicidad pagada en Facebook. Nunca le den al botoncito azul que les dice, ay, por unos 10 pesitos, publicamos tu anuncio. No hagan eso, es lo peor que les puede pasar. De hecho, es una mala práctica. Facebook lo hace porque, pues, es, al final es dinero para ellos. Pero tienes que hacerlo mejor con el Business Manager, con el que está hasta arriba. Ahí tiene una parte donde dice crear anuncios, ahí es donde sí se tienen que ir, pero nunca le den al botoncito de abajo, ¿ok? Muy bien, entonces Facebook es una de las formas, pero es importante y como les digo, la publicidad no es aislada, no es como nada más hago publicidad y ya, les digo, todo se va sumando y todo se va entretejiendo, su sitio web, su tienda en línea, sus redes sociales, la publicidad, los influencers, todo se va sumando. Por ejemplo, miren, les tengo este que es un caso real. Fíjense, a mí me apareció en Instagram esta publicidad de esta empresa. Vean aquí dice la palabra publicidad. Quiere decir que esta empresa del cosito, de la fotito rosa, pagó para que me apareciera. Yo le di clic acá donde dice más información y al darle clic me llevó a esta página donde dice, aquí vean esta parte, dice 404 página no encontrada. Fue un error. Imagínense, esta empresa ya pagó por esta publicidad, ya le costó. Yo le di clic como usuario, como cliente potencial y vean, no funcionó. Pues eso es tirar tu dinero a la basura y eso tiene que ver con que tú no estás, ahora sí que les digo, amarrando todos los hilos para que tengas un buen resultado. Al final, ya casi para terminar, lo que yo te recomiendo es que trabajes siempre en tu ecosistema. Tu negocio está aquí en el centro, aquí es donde está tu negocio. Y de aquí empieza a trabajar con todas estas herramientas, unas primero, unas después, pero todas van sumando para tu ecosistema digital. Y no se trata de, ay, no, yo ya tengo WhatsApp Business. Ah, no, yo ya tengo, yo ya estoy en Mercado Libre. No, yo ya para qué quiero un sitio web. Yo para qué quiero redes. No. Todo va sumando. Y vean, hay cada vez más herramientas. Y aquí una partecita de todo esto son los influencers. Y está el emailing, y está la publicidad, y está el SEO, y está el marketplace, y las redes sociales, y la publicidad en Facebook, y la publicidad en Google, y tu tienda en línea, y tu sitio web, y tu Google My Business, y tu WhatsApp web. O sea, todo va sumando. Y ahí es donde tienes que ir enfocándote para ir creciendo más. Pero siempre considera el pilar de tu estrategia de marketing digital debe de ser o tu sitio web, o tú tienes en línea, que es básicamente la base de tu negocio. De ahí, entonces sí, empieza a hacer acciones que te lleven a un ecosistema digital más amplio para que puedas empezar a llegar cada vez a más clientes. Así que bueno, tus clientes potenciales ya te están buscando, solamente es cosa de que tú vayas por ellos, porque ellos ya te están buscando en el mundo digital. Te recomiendo que te apoyes siempre de expertos, porque eso te va a ayudar a tener mejores resultados, ¿ok? Así que bueno, pues espero que les haya servido. Ahorita vamos a ver, voy a empezar a leer todos los comentarios. Mi nombre es Yadira Palmas y nos pueden seguir aquí en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web para que vean cuánto les puede costar un sitio web o una tienda en línea, que tenemos precios súper accesibles, súper accesibles. A ver, vamos a ver, voy a empezar con las preguntas y ahorita, ahora sí que aprovechen todos, ¿ok? Dice Toñito. Toñito dice, en esto sería mejor realizar un contrato escrito con el influencer, si es lo que realizas tú, y si no, contrata a una agencia que haga el contrato y quite todas tus dudas.
Ok, sí, en efecto, Toñito, es lo que les decía, siempre es mejor hacerlo o por plataformas oficiales, como les decía VoxFit, que sí ya lo pusieron por ahí, Terry, sí, exactamente, se escribe así como lo pusiste VoxFit, que son plataformas oficiales que te ayudan a hacerlo y que ya están bastante probadas, ¿no? O bien a través de agencias digitales que tengan contactos con otros influencers y que te puedan ayudar, pero siempre formalizando el tema. Nunca dejen las cosas informales porque luego ahí, híjole, va muy mal, ¿ok? Ajá. Por ejemplo, Led Perry me dice que él tiene un gimnasio y que él en efecto ha utilizado influencers y que sí le han dado un buen resultado. Y él dice que en su caso le ha funcionado muy bien tener un influencer dedicado, que ya siempre trabaja y con él está muy bien, ¿eh? La verdad es que sobre todo lo más importante, lo que les decía hace ratito de cómo elegir un influencer, es que el influencer realmente esté comprometido con tu marca, que realmente lo use el producto o servicio, que realmente le guste, y que porque eso va a ser de forma más genuina y él va a poder estar aprovechando también, porque obviamente la cambio está aprovechando ya sea de tus instalaciones y además le pagas un dinerito, está perfecto porque eso es más genuino, ¿no? Porque la gente ve que él sí va a ese gimnasio, él sí está usando ese gimnasio, él sí hace cosas con tu gimnasio, entonces se siente mejor que no alguien que por querernos ir con aquellos más famosos, que la verdad es que luego se ve que no, ni te conocen, ¿no? Ok, acá ya nos ayudaron a ponerles el nombre de la plataforma, la pueden ver, Norita, ya no sé si ya lo tuviste por ahí, ok, perfecto, ¿qué más? Mira, Mayra nos dice que ella sí está utilizando mucho el canal del e-commerce y tiene 53 años. Totalmente, Mayra. O sea, esto no tiene nada que ver con temas de edad. Ok, perfecto. Mayra me dice que además su papá también compra todo por internet. Es una cultura online que ya no se va a romper, ¿eh? Ya está ahí. De hecho, hay mucha gente que pensaba al principio de la pandemia, decía, no, pues ya, ¿yo para qué abro una tienda en línea? Ahora que se acabe la pandemia, yo ya no lo voy a necesitar. No. Ya mucha gente que ya probó este nuevo canal, ya vio que es seguro, ya vio que es fácil, ya vio que se puede, va a seguir comprando en el mundo digital. Eso no quiere decir que vamos a olvidarnos de nuestra vida offline, claro que no, vamos a ir, vamos a conocer los productos, incluso hay gente que va, conoce el producto, lo toca, lo ve, lo vive, y luego dice, ah, pero lo compro luego online, así me llega directo a mi casa, no tengo que cargar, no tengo que nada, y entonces todo hace desde el mundo digital, así que sin duda hay que empezar a hacer cosas ya en el mundo online, ¿ok? Leonora me pregunta que los que tienen 19 años, ¿qué generaciones se les conoce como centennials? Ya tengo 39 años y hago el súper en línea. Exactamente, te ahorra tiempo y dinero. Es importantísimo. La gente quiere hoy día comprar en línea porque espera encontrar un ahorro. Eso es importante porque si tú vas a empezar con una tienda en línea, pues que tengas un buen estrategia de costos. Haz un análisis de costos bien clarito para ver si puedes ser más competitivo en línea que en punto de venta, ¿ok? Exactamente, Gonzalo habla muy bien. Mira, Gonzalo, tú eres médico, me estás comentando que eres médico, y hablas perfectamente de que no necesariamente el que compra o el que toma la decisión es tu cliente, y eso se llama influenciadores de compra también. Es decir, a lo mejor mi paciente es el papá, pero el que toma la decisión son los hijos. Entonces es importante que toda tu publicidad tiene que ir dirigida hacia los hijos, que son los que toman la decisión en relación al papá, ¿no? Estamos hablando de que si un papá muy mayor o a lo mejor tú, no sé cuál sea tu especialidad, pero hay que tener muy claro, ese es uno de los errores muy, muy grandes que hemos visto, sobre todo con las pequeñas empresas, que a veces creen que todo mundo es tu cliente, todo mundo puede ser tu cliente. No. Tienes que enfocarte y saber y conocer perfectamente cuál es el perfil de la persona que compra, quién es el que lo compra, y ahora sí que hacia él es el que tenemos que ir, ¿no? Ok, ¿qué más nos preguntan?
Exactamente, Luis Gerardo. Decías aquí que las cosas más importantes en tu sitio web es el contenido y qué queremos que haga el usuario. Es por eso importantísimo que tu sitio web tenga, por ejemplo, botones de interacción. Nosotros, por ejemplo, a todos nuestros sitios web y tiendas en línea le metemos, por ejemplo, el botón de WhatsApp, porque sabemos que mucha gente llega a un sitio web y quiere contactar rápidamente al negocio. Entonces, siempre le proponemos a nuestros clientes que hay que meterle el botón de WhatsApp, por ejemplo, o reserva en línea, o que me deje sus datos con un formulario. Necesitas que en tu sitio web haya algo directamente que es lo que quieres que la gente haga. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? A ver, es que estoy viendo muchas preguntas. Varias se repiten. Sí, se va a quedar aquí el video, se queda aquí en las redes sociales de la Secretaría, así que pueden etiquetar a otras personas para que lo vuelvan a ver con gusto. Sí, etiquétenlos, por favor. Ok. ¿Qué más nos preguntan? Sí, bueno, bueno, no sé, ¿qué más preguntas tienen por ahí? Varios están repitiendo, ¿eh? Varios hablan de si se va a quedar el video aquí grabado. Sí, va a estar aquí grabado. Patti Moreno me dice, ¿por qué nunca le damos darle al botoncito de abajo en Facebook a donde se publican nuestros anuncios? Patti, porque esos primero nada más tiene un objetivo, que es alcance, que le llegue a más gente, pero nunca te va a traer un objetivo real. Hay 10 objetivos con los que se puede trabajar en los anuncios de Facebook, pero eso lo haces cuando ya en la parte de arriba que les decía, donde dice crear anuncio, ahí sí. Y si necesitas que un experto te ayude, mejor, porque la verdad es que un experto que lleva campañas, que sabe perfectamente cómo ir optimizando tu dinero, pues siempre va a ser mejor. Y si utilizas ese botoncito, solamente se va a gente que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con tu negocio. Entonces sí es importante que sea gente que realmente te vaya a comprar. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Me dice aquí Gonzalo, me hizo una pregunta interesante. ¿El blog que meto en mi página, en este caso, que es de WordPress, necesariamente tiene que coincidir con el nombre? Sí, que sea un slash de tu dominio, una sección más dentro de tu dominio, ¿ok? O sea, que tú no hagas un blog aparte, porque entonces vas a mandar el tráfico a otro lugar. No, en tu sitio web, que sea, yo qué sé, si tu negocio es paleteriapantera.com/blog, ahí dentro estaría tu blog, ¿ok? Sí, dice Connecting Business, comenzamos a confiar en los testimonios de las personas, es real. Cada vez más la gente está haciendo muchísimo caso a las calificaciones y a las recomendaciones. Por eso yo te recomiendo mucho que en tu sitio web o en tu tienda en línea promuevas que la gente haga opiniones de tu negocio. No le tengan miedo. De verdad, nosotros a veces vemos que sí le tienen mucho miedo, pero ya no estamos en tiempos de tenerle miedo a las recomendaciones o a las calificaciones, ¿ok? Y Beth pregunta, ¿cómo se maneja para agregar el envío gratis? Sí, Beth, tienes que hacer un esquema de costos donde integres el envío. Normalmente tienes que hacer un deal con las empresas de mensajería para que normalmente veas cuál es el precio promedio. Depende a dónde envíes, si tienes a nivel nacional, pues que veas un precio promedio y eso lo pones dentro de tus costos para que puedas ejercer el envío gratuito, ¿no? Bueno, pues creo que hay más preguntas por ahí, pero ya se nos está yendo el tiempo. Nos pueden contactar aquí en nuestras redes sociales y ahí vamos a seguir respondiendo más información. Yael, sí, tenemos conferencias específicamente de Google Ads y de Facebook Ads, de e-commerce, de marketplaces. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que ven aquí en Facebook Agencia Digital ADN, y ahí podrán ustedes conocer todos nuestros eventos que tenemos constantemente con conferencias de muy específicamente hablando de marketing digital. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haberle dedicado el tiempo. Gracias a la Secretaría de Economía por la invitación, a todos ustedes por dedicar el tiempo y no se olviden de compartir el contenido, porque esto, la verdad es que les digo, siempre es bueno que llegue alguien más que tiene un negocio, porque son momentos de unirnos,
de hacer que renovar nuestros negocios y de empezar a traer nuevos clientes ahora que empiezan a cambiar afortunadamente las circunstancias en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Excelente. Yadira, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Yadira por compartir sus conocimientos sobre el tema y apoyarnos para que los participantes se sigan capacitando y desarrollen estas habilidades y herramientas nuevas, que a pesar de que conocemos que existe un marketing digital, no tan a profundidad como lo explicaste, y te agradecemos mucho. También agradezco a todos por acompañarnos en esta sesión, en este taller. La retroalimentación es muy importante para nosotros. Vamos a tomar en consideración todos los chats que nos pusieron, las sugerencias de cursos, los talleres siguientes, los vamos a considerar para poderles avisar. Sigan pendientes de las redes sociales, ya que van a seguir continuamente publicándose temas para ustedes. También agradecerles a nuestro aliado ADN de Sección Amarilla, así como todo el equipo de la Unidad de Desarrollo Productivo para la organización de este taller. Y pues en general, sumar esfuerzos para poder compartir herramientas que les ayuden a iniciar, mejorar, crecer sus negocios y sus emprendimientos. Muchísimas gracias, Yadira, nuevamente. Gracias a todos por estar presentes. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.